Muy buenas a todos, seguimos aquí con Subnautica Below Zero. Vamos a ir saliendo y os voy explicando cosillas. Bueno, en el día anterior, en el vídeo anterior vimos bastante del lore. Básicamente voy resumiendo mientras me voy acercando hacia allí, hacia el fondo con tranquilidad, y vamos viendo más cosillas. El caso es que, tenemos una hermana que ya está, muerta, ¿no? Así nos lo confirmaron Alterra, que es para la plataforma en la que trabajamos, no para la empresa, no para la plataforma. Y bueno, básicamente se trata de que Sam nos ha ido dejando algunos comunicados, ¿no? Algunos mensajes en los que hemos ido viendo. Tengo un problema con el croma aquí arriba, que se, según le pegue el sol o no, se va quitando, ¿vale? No rayéis con eso. Olvidarlo y ya está. Una cosa más del tema. ¿Me está siguiendo un bicho de estos? No, vale. Bueno, el caso es que Sam, pues nos ha ido dejando mensajes que hemos ido recopilando de por aquí, ¿no? Y demás, y de por aquí y de por allá y esas cosas. Bueno, y el tema es que, Alterra nos ha dicho que han muerto por, debido a unas heridas por... debido a su negligencia, ¿no? Se ha provocado unas heridas debido a cosas que no estaba haciendo y demás. Pero lo que ella ha descubierto es que Alterra ha descubierto, bueno, con el pingüino robótico que ha hecho ella, ha fabricado, han descubierto un leviatán congelado en el cual, bueno, pues quieren utilizarlo para fabricar armas o cosas biológicas. Y bueno, aquí hace frío, ¿no? Por lo que veo, un bajado de temperatura. Así que, bueno, pues en cuanto descubrió eso, misteriosamente murió. Así que bueno, vamos a echar un vistazo a todo esto de aquí. Esto puedo escanearlo, vale, baliza. Bien, 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 la baliza. Nuevo plano, es que la baliza era importante, vale, por eso he venido. Ya tenemos aquí la baliza, así que nice. Y quiero investigar un poquito todo esto. Vamos a quitar el mapa, vale, quiero investigar un poquito por aquí. Porque, vale, estos son los trompeteros estos. Porque esto es un bloque de hielo bastante grande. Yo no sé si por algún lado se podrá subir, porque aquí hay zonas en las que se pueden subir a la superficie. Con lo cual voy a estar investigando un poquito por aquí alrededor, a ver qué es lo que consigo encontrar. ¿Está tumbado? ¿No se puede levantar? Sí, ¿no? ¡Ole! ¿Cómo se levanta el pingüino? ¿Ponía parásito o es cosa mía? No sé, bueno, da igual, sigamos. Investiguemos por la superficie. Vale, por aquí ya no llego más. Ok, ok. Vale, apagamos linterna para que... aquí tiene pinta de poder subirse. Por aquí me huele a caminito. Sube, 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 dime que subes. Sí, 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 sí. Esto me huele... ¿qué me pone aquí? Coger nieve, ¿no? Vale. Esto me huele a caminito. Vale. Me está bajando la temperatura drásticamente. También te digo. Ah, yo creo que esto es donde salimos inicialmente, Dame calorcito. Esto da calorcito, ¿verdad? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué rico el calorcito! Esto se puede investigar. Arbusto brochal azul. Yo no sé si de esto se puede... no, no se puede sacar muestras. Vale, os pongo la linterna. A ver, estas plantas. No sea que me dé algo. Mira, entrada en el mapa de investigación. Ah, vale. Ojo. Darme calorcito, darme calorcito. Vale. Esto es, efectivamente, esto es donde empezamos. Vale, entonces la cuestión ahora es, ¿aquí me puedo meter? No, vale. Ahí no me puedo meter. Por allí parece cerrado. Hemos venido por ahí. Vale, quiero investigar algo nuevo. A ver si hubiese alguna zona por la que viajar por aquí. No, ningún agujero. Coger nieve. Uy, metí lo de la nieve, loquísimo. Vale, se ha ido la tormenta. Eso es una cosa bastante buena. Vale, nada por aquí, nada por allá. La nave estrellada. Por aquí es por donde nos fuimos. Ese es el trozo de hielo. Vale, vale, vamos a salir por aquí. Me den calorcito mientras paso. No hay huecos, ni aberturas, ni historias. Vale, ese es el otro camino que hay. Perfecto, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok. Vale, y si yo giro para este lado y sigo por aquí. Por aquí es por donde hemos venido. Entiendo que por aquí no se puede escalar. No, vale. Vamos a apagar la linterna. Vale, pero yo sigo insistiendo que por aquí tiene que haber algo.
A mí que no me engañen. Por aquí tiene que haber algo y lo sabéis. Vale, por aquí nada. Vale, vamos a ver toda esta zona. A ver, por aquí. Más ping. Por allí hay una plataforma bastante alta. Pero no parece nada interesante, ¿no? Vale, vamos a venirnos por aquí abajo. Tengo que tener cuidado, no quiero abusar del... de esto. Porque no tengo yo una super energía como... como para ir muy fluidos. Vale. A lo mejor me estoy alejando demasiado, la estamos liando. Ok. ¡Op! Mira, una abertura aquí para coger aire. Estamos al este. Vale, al este de nuestra casa. Ok, 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 ok. A ver, remirar peligrosamente, apropiándose, busca refugio. Vale, 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 vale. Bueno, esto da calor, ¿no? Vale, da calor y estoy a cubierto. Bueno, vamos a avanzar, venga, no vamos a quedarnos aquí todo el día. Vale, me da calorcito, ¿esto puedo investigarlo? Fragmento de poste de luz, purísima. Purísima. Vale, poste de luz. Esto me calienta, ¿no? ¿Se derretirá el hielo o no? No, 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 aguanta, aguanta el hielo. Vale, está cayendo una buena tormentita, ¿eh? Vale, vale, ¿eso es una estación? Ojo, 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 ojo. Vamos a la estación, corre, 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 corre. Con temporal y todo. ¡Qué maldad! ¡Ojo! ¡Un toro! Pero bueno, déjame llevar un toro acuático, aunque sea, lo hacemos acuático. ¿Qué es todo esto? ¿What? Muñeco de nieve. Destruir muñeco de nieve. Ah, para llevarme cosas. Me lleva el muñeco de nieve, es cosa mía. Me lleva el muñeco de nieve. Así somos. Vale, a ver. Esto no se puede investigar, nada. Oh, fragmento de traje prone. Perfecto. Dale caña. Uf, necesito encontrar una fuente de calor rápido, ¿eh? Vamos a ver si nos podemos meter aquí dentro. Y la necesito ya. Dime que se puede abrir. Dime que se puede abrir. ¡Vámonos! Para adentro. ¡Corre que te congelas! Cierra, cierra, cierra. ¡Vámonos! ¡Increíble! Taquillas. Bueno, 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 bueno. Ya podemos hacer taquillas. Vale. PDA de Alterra. Ok, ok. Pues espera, voy a minimizar todo esto. Estoy ultra congelado, Vale, y luego veremos, al final del capítulo veremos, ¿vale? Porque en el anterior se me olvidó, por eso lo he hecho ahora al principio. Póster, inventario lleno. Bueno, 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 bueno. Como temblamos de frío, macetas, buenísima, buenísima. Vale, 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 vale. Fragmento de habitación grande. Escucha, ya podemos construir cosas. ¡Ya podemos construir cosas! Venga, dale a tope. ¡Vamos! Buenísima. Vale, más cosas, más cosas. Depuradora de agua. ¡Uy, está buenísima! Puedo depurar el agua aquí como si no hubiese un mañana, tranquilamente. A lo loco. Vamos. Vale, vamos bien de agua, vamos bien de comida. Vale, no, no. Mamparo. Camarotes. Por ahí se van los camarotes. Vale, vale, pero quiero investigar. Pillé. Sí, qué grande soy. ¡Qué grande soy! Dije, me voy a ir a explorar. ¿Puedo soltarlo aquí? Vale, buenísimo. Por ahí a lo mejor puedo meter algo pequeño. Vale. Vale. Bueno, por aquí más o menos. Vale, vamos a ir con una en la mano. Y vamos viendo qué tenemos por aquí, ¿vale? Y lo que me vaya pidiendo de investigar. Vale, coge el disco. Ok. Perfecto. Vale, vamos a sacar aquí el investigar, que aquí tenemos para investigar cosas. Vale, vale, silla giratoria. La tenemos para nosotros. Máquina expendedora. ¿Me puedo comer unos cacahueses, por ejemplo? Unos cacahuetes ahí todos ricos. Uf, la mesa del bar.
que no quede. Buenísima. ¿Esto qué es? Coge. Me he llevado algo. La papelera. Vale, perfecto. Máquina expendedora de café. Buenísima, una cafetera. Eso me dará calorcito, ¿no? Vale, pillamos más info. Vale, por aquí nada, lo tenemos. Estas taquillas, todo, está bien, todo iluminado. Por aquí, cogemos eso. ¿Esto qué es? Fragmento cargador de células. Perfecto, nos viene genial. Ya puedo usar un poquito ahí a tope todo sin problemas. Sala multiusos, la escaneamos, que debe ser la sala que hay a otro lado. Bueno, bueno, se escucha. Nos estamos llevando todo el complejo. Pero de una, ¡vámonos! Eso es buenísimo. Buenísima esa. Vale, esta sala ya está toda inspeccionada. Vamos al laboratorio. Un acuario, perfecto. Pues viene genial. Por aquí vemos que nada. Cogemos otra PDA. A ver, tengo el inventario lleno. ¿Quieres decir hola a mis niños? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi, Oren. Hi, Svea. Tell us what you're working on. This is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah. Potato. Patata es el gato de Sam, de nuestra hermana, ¿vale? Que nos pidió que no lo cuidara cuando se vino. ¿Esto qué es? Esto no puedo. Que nos pidió que si lo cuidáramos cuando pues se vino aquí a este planeta. Esto parece los fragmentos de los alienígenas. Vale, otra PDA por aquí. La silla, todo. Abrimos caja. Vale. Ok. Aquí no podemos toquetear nada. Esto nada. Por aquí no parece ser que haya nada. Vale, yo diría que esta sala. Aquí, expedición de modificación dañada. Estación de modificación dañada. Perfecto. Vale, puedo coger una bengala. Del suelo que hemos tirado nosotros, por supuesto. Vale, pues diría que esta sala está bien limpia. Es importante que no se nos quede nada. Porque cualquier cosilla que se te quede luego en un futuro puede ser una molestia muy grande. Porque no vuelves a estos sitios porque te piensas que lo has registrado bien en condiciones. Vale, ¿esto qué es? ¿A dónde da esto? ¿Esto da al exterior? Sí, vale, esto da al exterior. Vale, lo metemos para adentro. Que tenemos todavía sitios por descubrir. ¡Vámonos! Venga, a ver. Los camarotes. Vale, por ahí está cerrado. Pero por aquí sí que se podía pasar, ¿no? Sí, vale. Pasamos por aquí a los camarotes. Abrimos sin problemas. Vale, doctora Samantha Yu. El camarote de Sam, sí. Esa de Iri. Vale. Esto. Mira, para poder. Cartelitos, vamos a poner cartelitos. Una ventana. Buenísima. Una ventana buenísima esa. Vale, cama individual. Veo una foto ahí también. Vale, este era el camarote donde estaba Sam. Vale, cogemos el póster. Fotografía, inventario lleno. Esa es nuestra... Vale, vamos a tirar. Un poquito de cobre. ¿He vuelto a coger el cobre o no? No, vale. Ok. El gato de nuestra hermana con una foto nuestra. Genial. Creo que era una foto nuestra. Ya se me va la olla con Sam y conmigo. Vale, y ahora estamos en el camarote de... ¿también puedo generar esto? De Ilian Bench. Vale. Datos de Alterra. Un póster. Dibujitos. Silla de oficina. Me estamos consiguiendo cosillas para poder construir, ¿eh? Vamos a hacer una base guapísima. Vale, y vamos a tirar... Tiramos aceite, que lo puedo conseguir fácil. O comemos algo... Vamos... He tirado lo que no quería. Si lo que quiero es que te lo... Eso es, tú te lo bebes y yo tengo el póster. De una. Buenísima. Vale, y el techo no hay nada, ¿no? Que digas tú... Vale, ok. Diría que ya lo tenemos todo de aquí, salvo que alguna cosa se nos esté pasando por...
por alto. ¡Increíble! Estos árboles estaban chetadísimos. Pero escucha, chetadísimos. Uf, techo de cultivo interior. Buenísimo. Vale, mesa tal. Lo que pasa es que aún no podía construir nada. Taquilla. No puedo coger nada. ¡Oh! PDA. Buenísima esa. ¡Oh! Cúpula de vidrio de la sala multiusos. ¡Vámonos! A poder mirar al cielo cómo nos nieva a granizo pelado. ¿Y esto puedo pillármelo? Inventario lleno. Vale, tengo que venir aquí a por más fruta, ¿vale? Es una cosa importante. Si nos ponemos así, justo hacia el este. Vale, 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 vale. Bueno, salimos de aquí de momento porque aquí hay que volver a por esas semillas. ¡Op! Fragmento de deslizador. Nada, ok. ¡Ok! Y tormentón que te crío, ¿no? Vamos a mirar a ver si por aquí hay algo más que... Fragmento de traje prom. ¿Cuántos son? Vale, 2 de 4. ¿No está aquí el resto del traje? Sería un detalle por su parte. Vale, nos estamos congelando. Que me quedo pillado. Voy a ir para arriba un momento, voy a entrar en calor y nos vamos. A las puertas, que nos quedamos aquí calentitos. Madre mía, qué frío hace, niño. Hay pocos ratos de hacer frío, ¿eh? O sea, que no haga mucho frío. Ya me rompo yo las piernas. Para que se las rompa otro, ya me las rompo yo, tranquilos. Allí puedo ir. A ver si es un saltito de nada. Ese podías tú con ello, hombre. Vale, aquí nada. Esto no se puede escanear. Esto tampoco. No, pues esta plataforma no se puede escanear. No es escaneable. Ok, pues aquí no hay nada. Mi gozo en un pozo. Vale, es que estamos a 400 metros. Vale, vale, o sea que esto está a 400 metros de la boya. Bueno, de nuestra casa. 400 metros de nuestra casa. Puesto cero, ok, qué bonito. Vale, pues ahora sí que sí. Me caliento un poco y nos vamos corriendo. Este es el puesto cero, perfecto. Bueno, hemos vuelto a la base, no puedo hacer gran cosa. Así que, bueno, teniendo en cuenta que tengo... Bueno, lo que sí que puedo hacer es una cosa, porque tengo el inventario bastante petado, con lo cual vamos a construir... A ver, ¿cómo era esto? Vale, con 4 de titanio. Vamos a construir, porque sí. Porque si no, veo que no me va a dar. No me va a dar la vida, ¿sabes? Vamos a construir una de estas para poder meter cosillas e ir con el inventario un poco más vacío, hasta que ya tengamos la oportunidad de poder construir cositas y avanzar un poco. Porque es que si no, veo que no nos fluye esto, ¿eh? Vale, esto lo ponemos aquí. Le damos el 5. Vale, si yo lo meto aquí. Vale. ¿Y se queda ahí? Perfectísimo. ¡No! A ver, abre contenedor. Vale, y le vamos a meter esto que es grandísimo, ¿vale? Y un poquito de esto. Y ya está, ¿no? Ya está, petadísimo. Vale, pues ya está, ahí se queda. Entonces, vamos a entrar para coger un poquito de aire, oxígeno ahí, del bueno. Eso es. La graviesfera la vamos a meter aquí, por si la usamos. Vale, y ahora tenemos una señal alienígena allí. Así que vamos para ello. Vamos a ver la señal alienígena, a ver si nos lleva, que nos construya para poder construir las cosas en casa y poder así ampliar la base y mejorarlo todo un poquito, porque es que si no nos quedamos un poquito ahí. Vale, la llamada. Ojo, menos mal que he puesto la luz porque me iba de frente. Vale, 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 está bien. Venimos aquí a la zona profunda. Aquí es donde estaban los tiburones estos, así que cuidado con ellos. Vale, vamos a seguir un poquito más de frente. 300 metros hacia abajo. Espero que no esté demasiado profundo, porque si... Marchando una de oxígeno. Menos mal que me avisa, porque si no se me olvida. Vale, perfecto. Muelle de estación Delta tenemos por ahí. Suministros. A lo mejor tenemos que ir al muelle de estación Delta primero. Está un poco lejos. Vamos a ver a cuánta distancia está. Estos son 200 metros. Va a estar bastante profundo, más de lo que vamos a poder llegar.
Sí, vamos a ir de frente todavía. Vamos a ir pillando oxígeno. Estas piernas tengo escaneadas. Venga, pues un escaneito rápido del tirón. Vale. La marca está ahí abajo. Pero está abajo, ¿eh? Esto me lo llevo, que lo vamos a necesitar. Escúchame. ¡Escúchame! La marca está debajo mía. Vale. Voy a venirme aquí arriba un momento. Eso no sé lo que es. Bueno, suena por ahí algo potente. ¡Ojo! ¿Puedo subir aquí arriba? Buenísima. ¿Esto qué son? Pinicardio. Vale, no parecen muy agresivos. Verás qué boca me va a dar ahora. Vale, se ponen un poco tensos los pinicardios. Allí cosas, ¿eh? Allí se ven cosas. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá, que se ven cosas. Si es que, claro, te pones a explorar. Vale, por aquí están los pinicardios estos. Ok, tengo que empezar a hacer balizas. Por aquí puedo ir. Vale, subimos aquí. ¡Hop! Buenísima. Vale, esto hará frío, así que bueno, vamos a investigar bien. Tengo que empezar a coger balizas y llevármelas encima y poner esto es fulanito de tal, esto es fulanito de aquel. Vale, aquí en caso de frío, por lo que veo, me tiro el agua. Pongo panal de miel. Vale, lo mismo abajo. En el hielo hay cosas interesantes. ¿Este es distinto? Árbol de pimiento febril. Pero bueno. Mira, mira, aquí me puedo calentar un poquito, perfecto. Vale, tengo que mirar bien hacia qué lado voy para no perdernos. Vale, creo que hemos dado como la vuelta a todo. Oh, ¿qué es esto? Que me salía a coger nieve, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No cojas nieve. Bueno. No sé qué es eso, pero parece interesante, ¿eh? Eso es algo que en un futuro seguro tenemos que volver aquí. Vale, este es este borde. Vamos a ir al otro extremo. O cueva ahí. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ya me caliento. Vale. Viene tormenta. Y no veo un pimiento. Muy rico. ¿Dónde estaba la planta esta? ¿Dónde está la planta que me da calorcito? Madre mía, chaval, una ventisca así y pierdes todo, ¿eh? Aquí. Dame calor. Ay, que estamos en... Sí. Bueno, hay que refugiarse donde se pueda, ¿eh? Uf, vámonos, que ya ha pasado el peripolar. Pues ya os digo, esto... algo será. Vale, creo que podemos seguir explorando por aquí. A ver... Bueno, vamos a tirarnos al agua. Vale. Medusas gigantes. Vale, y la señal está allí. Vale, esos todavía no los tengo controlados. No sé si son agresivos o no. Pero bueno. Vale. Comen peces, son agresivos. Vale, origen de la llamada, 200 metros. Va a estar bastante abajo. Espero que haya alguna plantita de oxígeno, porque si no vamos a tener un problemita. Un problemita bastante serio.
De hecho, tengo que... Me estoy preocupando. Tengo que empezar... Efectivamente. Está bastante abajo, así que de momento no podemos ir. Vale, pues como no puedo ir a la señal esta que queremos, que ya no sé dónde está, está muy abajo, voy a subir a por oxígeno. Lo primero, vamos a irnos a la otra base donde nos ponía. Manejo de suministros de emergencia. Vale, muelle estación Delta. Vamos al muelle de estación Delta. Vamos a ir por arriba para que sea más fácil coger oxígeno y evitar posibles peligros. Muy rico. La verdad es que se ve espectacular, ¿eh? Eso se ve... ¡Oh! Eso se ve bastante peligroso. Adiós. Pero necesito saber qué es. Dirás, ¿qué haces con la... Necesito saber qué es. Antes conozcas a tu enemigo, es más fácil esquivarle. Voy por detrás, es como una especie de lagarto. Shh, no me ves, no me ves, estoy por detrás. Cryptosaurus. Aguja de hidromiel. Vale, 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 vale. Vale, efectivamente, corre, corre. ¡Corre! ¡Corre! Pero si eso no paraba de abrir la boca. Eso en una de estas me pilla y me destroza, ¿eh? ¡Oh! Tengo poco oxígeno, tengo poco oxígeno. Voy, 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 voy. ¡Vamos! A la superficie. ¡Uf! ¡Qué tenso me pongo debajo del mar! ¡Uf! Vale, calma, calma, calma. Tenemos que controlar. ¿Eso qué es? ¿Huevos? No, no es nada. Vale. Con calma, calmita. Centrémonos. ¿Dónde está esto? Vale, ahí arriba. Ok, vamos al muelle Delta. Vale. Vale, ahí está el muelle Delta. Controlemos que por aquí. ¿Esto que hay aquí? Nada, ¿no? Vale. Uf, que rugen, chaval, que me da un pánico. Vale. Fragmento del Sitrak. Venga, perfecto. Ya tenemos el Sitrak. Bien, 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 bien. Vale, tenemos. A ver. ¡Uah! Ok, ok, ok. Zona segura. Venga, a ver qué encontramos por aquí. Vale, mejora. Café. Coger cantimplora cilíndrica. Ah, pues nos llevamos una cantimplora cilíndrica. Suministros, agua. Qué bonito, qué rico el agua. Porque andaba un poco cariño de agua. Oh, panel de luces, importante siempre. Tener una buena iluminación. Increíble. Vale, por aquí nada. Vale, pues esto es lo que sería la antesala. Que por cierto, voy a ir rápido. Pero no, mejor voy a coger aquí temperatura. Ya ves, ¿dónde está el bichejo ese? Vale, ¿ya tenemos temperatura? Sí, perfecto. Venga. ¡Vámonos! A ver qué encontramos por aquí. Vale, estamos yendo por la zona de la izquierda. Cuidado porque se asoma al borde peligrosamente. Por ahí no me deja. Mujer sin identificar. Vale, nosotros estamos en una zona donde nos hablaba Sam de esta zona. Pero claro, no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar aquí. Y de momento una mujer sin identificar ya nos ha dicho que nos vayamos de aquí. Tiende a ser peligroso esto. La cuestión es, ¿hay más humanos en este planeta? Ojito, ¿eh? Más humanos que no supiésemos que están, desde luego. Salvo la gente que estaba investigando junto con nuestra hermana. Que supuestamente estaba ella sola en el planeta. Vamos bien. Vale, tenemos que ir allá arriba. Ok. Quiero investigarlo todo bien. Para que no se nos escape nada. Vale, imagino que si voy siguiendo los panelitos estos, al final llegaremos a la zona en cuestión. Vale. Calentémonos. ¿Esto qué es? Arbusto herradura. ¿Esto qué es lo que hace? Muy rico, ¿no? Un poco de comidita. Vamos a comernos un poquito más.
No, ¿por qué lo tiras al suelo? Cómetelo. Come, come, eso es. Venga, a comer. Vale, muy rico. ¿Y ahora qué? Voy a poner la luz, ¿vale? Para que veamos mejor. Sobre todo vosotros. Esto se puede... Titanio, vale. ¡Oh! Cosillas interesantes. Azufre cristalino, PDA de Alterra y fragmento detector de minerales, que ya lo tenemos, con lo cual nos va a dar titanio, efectivamente. Y todo esto ya lo tenemos. ¡Qué rico, ¿no? Vale, caerse por ahí no parece aconsejable, pero me llama la atención poderosamente. También... Vale, no, no me puedo tirar. Vamos a hacer una cosilla, porque como me veo que estoy demasiado atrevido, vamos a darle aquí un pequeño guardado. Que me estoy viniendo arriba. Vale, vamos a ir más para arriba. Vamos a cruzar por aquí y vamos para arriba. Ok. ¡Oh, Dios! Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Me acabo de quedar loquísimo, loco. De locos. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. Estación Delta, oh, qué bueno. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Signal location uploaded to PDA. Vale, vamos a mirar por fuera primero. Sala de escáner, buenísima. Estoy encontrando de todo menos para construir. Así somos nosotros. Vea. ¡Oh! ¿Puedo ir por aquí arriba? ¡Oh! Paneles solares. Ya debe ser que los tengo investigados. Para abajo. Nuestro gozo en un pozo. Al final me ha quedado atascado en algún lado de estos. Es que lo estoy viendo venir. Bueno, vamos para adentro, que hace fresquito, y vamos a ver qué encontramos dentro. Bueno, bueno, menudo día de exploración estamos teniendo ahí. Es una cosa espectacular esto. ¿Qué sale aquí? ¿Qué me sale para investigar? Vale, Manuel, déjate. Cushy setup. Mesa ejecutiva. Must belong to one of those higher uppers. Vale, parece que es una habitación de los ejecutivos. Cama de Manuel. Muy rico. Vale, la sala y eso, la tengo controlada. ¿Esto qué es? Un estante. Vale, estanterías también, claro, para guardar cosas, sino de qué. Muy buena esta. Interactuar. Ojo, magnético. Juguete ejecutivo. Perfecto. Sam really got under management skin. I know she had it in her. Un observatorio, buenísima esta. Tiki tiki traun, tiki tiki traun. Dura el observatorio, ¿eh? Es larguito. Vale, otra PDA. Vale, la señal alienígena que la tenemos por allí. Vale, no hay mucho. ¡Oh! Un póster, me lo llevo. Por aquí no hay nada más, ¿no? Ok. Creo que está todo. Sí, ya, ya. Cálmense, cálmense. Pero no me lo puedo llevar, ¿no? No, vale, ya está. Mira, pues si me lo podía llevar, no puedo, pues ya está. Vale, pues esta sala vista. ¿Qué es esto? Yo quiero... Bueno, digo yo que a fragmento alguno de estos conseguiremos escanear. Por aquí abajo no tiene pinta de haber nada, ¿no? No, vale, por donde hemos venido. Vamos a ver lo que hay en la otra sala. Y ahora subimos ahí arriba. ¡Ole! Vamos a colarnos aquí. ¿Esto qué es? Fragmento de constructor. Sí, por Dios, sí. Ya puedo hacer el constructor. Mira, me cuelo por aquí. ¿Me puedo agacharme? No.
Métete por la puerta. Fragmento del constructor, sí señor. Bioreactor. Bueno, 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 escucha, vamos a hacer una base impresionante nada más empezar. A ver qué tenemos por aquí. Fragmento de tocadiscos, pues si queremos poner musicote. Vale. La PDA. Una botella de agua. Esto, algo de comida. Bueno, 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 bueno. Mapa de instalaciones de Alterra. Uf, está buenísimo, loco. Un mapa va a venir en handy. I should be able to find my way to Phi Robotics where Sam worked. Altavoz, tocadiscos. Pues bueno, 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 bueno. Vale, vale, vale. Pues lo tengo controladísimo esto, La cama de Fred. ¿Cuántas camas hay, por Dios? Vale, estoy viendo por ahí fotos y demás. La cama de Jeremías. O Jeremía. O Jeremía, o llámalo como tú quieras. Pero el caso es que es su cama. Vale, buenísima, buenísima. Por aquí no hay nada más. Voy a poner. ¿Tengo una bengalita más? Sí, 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 sí. Tengo una bengalita más. Tengo una bengalita más. Quiero ver esto bien. Coger un cuadro. Nos llevamos los póster. Sheet track por dos. Ok. No nos pone nada en plan investigar, ¿no? ¡Oh! Coger kit de afeitado de Fred. Buenísima. Me dice, ¿para qué quieres un kit de afeitado? No lo sé. Pero ahí lo tengo todo investigado, al parecer. Mira, otro cartelito más. ¡Oh! Otro más. Vamos a llevar. Escucha, vamos a hacer una casa. La vamos a decorar flipante. Vale, pues nos vamos. Se nos ha hecho de noche. El mapa no lo podemos llevar, ¿no? No. Cafetera, nada. Eso, nada. Bueno, pues yo diría. No se nos ha quedado ninguna PDA, seguro, ¿no? Voy a investigar bien. Que no se nos quede ninguna PDA. Así extraña por encima de la cama, como la que hemos cogido aquí. No parece, no parece. Vale, 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 vale. Nos vamos de aquí. Que luego el que se te quede una PDA por ahí suele ocurrir bastante a menudo, Vale, vamos para arriba. Que nos dé un poco de calorcito. Y vamos a ver la antena esta. Tiene una PDA aquí. ¡Hop! Esto no es nada. Esto tampoco. Bolle de estación Delta, vale. Algún día escanearé uno de esos. ¿Esto qué es? Informe de estado. Entrada en modo de pruebas. Satélite de vigilancia activo. ¿Puedo subir? Puedo subir. Claro, ¿para qué no subir a un satélite de vigilancia activo? ¡Oh! Puerto módulo, bla, 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 bla. Vale, o sea que podemos manipularlo en algún momento dado. Vale, bajamos. Ok, 52. Vale, tengo aquí la planta. Voy a hacer que me dé un poquito de calorcito. Vale, vale, vale. Rico, rico, picolino. Perfecto. Vale, pues eso es lo de antes. Te enchufaré algún día, te escanearé. Vale, aquí ya es donde hemos estado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pues yo creo que ya podemos irnos. O al menos bajar para abajo. Estamos a casi un kilómetro de casa. Poco se habla de eso. Ojo. Vale, cuidado. Ok. Vale, vamos a bajar para abajo con mucho cuidado por algún sitio donde hayamos venido. Es importante eso. Esa parte suele ser bastante inteligente. A ver. Ahí estamos. Vale, 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 vale. 58% de energía. Ok. Vale, esto es la subida. Por aquí no hay nada. Vale, aquí hay una cuevecilla. Me imagino que será piedra de calaverita. Más titanio, ¿no? Oh, inventario lleno. Vale, y esto es una cueva.
No sé, uf, aquí hay un para recoger un montón de cosas, otro cacharro de estos, pero bueno. Mira, por aquí seguramente pueda meter al pingüino robot. Vale. Batería. Agua. Comida. ¿Tengo agua? Sí, ¿verdad? Pues vamos a llevarnos una batería. Sí, 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 sí. Una batería que nos va a salir rentable. Vale, pues yo diría que... A ver, no sé de dónde habrá salido la mujer esa. Se tiró hacia abajo. Iba con un mech que esto que podía como volar. Así que... Bueno, a ver. No sé cómo decírtelo, pero seguramente haya alguna base secreta por aquí abajo donde esté esa mujer. O no. O vive en el agua y esas cosas. No lo sé, no lo sé. Yo voy a seguir rodeando la isla. Vale, y esta es la subida, ¿no? Sí, esta es la subida por donde entré al principio. Ay, me puedo llevar la baliza. Vale, vale. No, esta baliza se queda aquí, pero vamos. Vale, quiero... Uf, ya ves, litio. A ver. Litio, litio me interesa bastante llevármelo. Como haya por aquí más litio, nos lo llevamos. Nadamos bastante deprisa por aquí, la verdad. Ok. Plata, perfecto. Vale, vamos a escanear. Fragmento del Shidrak. Con lo cual nos daba titanio, que ya estamos llenos. Vale, perfecto. Están un poco tensos, no te voy a engañar. ¡Oh! ¿Qué es eso? Como un cangrejo, ¿no? Espera, espera, espera. Aquí, por aquí todavía hay cosas que ver. ¡Hola! ¡Qué salto da eso, niño! Voy a poner el cangrejo este. Mineral rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Machacarrocas. Machacarrocas. Estos es de los que iban rompiendo. Eran zancudos en el primero. Y en este debe ser de los que van rompiendo rocas de estas, ¿sabes? Por ejemplo, esta piedra. La que la rompe. Míralo. ¡No! A ver, que he visto la sombra del otro grandote. Ahí, mírale, 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 mírale. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir investigando y llevándonos litio, importante, litio. Oro, muy rico el oro. Pues dando una vueltecita a la isla por la parte de abajo. Uf, ¿cómo mola eso? Pero lo que es por la parte de la superficie, vale, más cercana. No he visto ningún tipo de cueva, así que voy a hacer una cosa. Como me queda poca energía y ya tengo el constructor, lo que vamos a hacer es irnos, ¿vale? Vamos a irnos a casa, vamos a construir nuestra base. Pillaremos un par de balizas y vendremos por aquí para marcar bien los sitios y demás. Y bueno, y ya está, y no hay mucho más historia. Vamos a salir de aquí antes de que nos coma un pez de estos. Porque, ojito, ojito, ojito. Vale, y una vez que tengamos nuestra base ya hecha, para recopilar materiales y demás, que yo pueda hacer también mis... Mira, otro cangrejito de estos. ¿Qué es esto? Depende de qué fragmento sea. Shidrak, esto está... lo tenemos ya, me parece, ¿no? Sí, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, 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 vale. Vámonos de aquí, con calma y tranquilidad.
antes de que se nos complique la cosa. Que decía yo, vamos por la superficie, que estaremos más seguros. Sí, 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 más seguros. Están todos por la superficie, no veas los bicharracos esos. Bueno, ya os digo, volvemos a casa y hacemos recuento. Bueno, pues estaba revisando lo que hemos estado viendo hoy y básicamente hemos estado viendo pues un poquito de conversaciones, ¿no? De gente que trabajaba con nuestra hermana y luego nuestra propia hermana que a su vez, bueno, comenta algo bastante interesante. Dice, ya no hay vuelta atrás. Y es que, bueno, el Leviatán genera una especie de, a ver cómo lo dicen, una bacteria, ¿no? Dice, tiene una bacteria, ¿no? Que es la que intentan utilizar a Alterra para poder pues crear sus armas biológicas y ese tipo de cosas. Pero ella no es bióloga, ella es ingeniera, ¿no? Construye robots y lo que decide es acabar con eso porque bueno, su conciencia no se lo permite y quiere acabar con eso, volver a casa y demás. Entonces lo que hace es básicamente crea un agente antibacteriano, es decir, crea la vacuna a esa bacteria y la esconde, según nos pone, creo que ponía al oeste. Dice, sintetizado el agente antibacteriano, dice, al menos ese es suficiente de bioquímica para hacer esto escondido un poco en una de las cuevas que se usan para el estudio de los pingüinos. Cuevas, abajo, hundidas. Al sudeste del Leviatán, menos mal que hemos leído. Al sudeste del Leviatán, dice, esa posiblemente es la parte más fácil, ¿vale? Entonces, básicamente, la lió, ¿vale? Hizo un agente antibacteriano y, bueno, pues se suponía dar un poquito el cierre con todo esto de lo que venía a ser el estudio, ¿no? De la gente del arma biológica. Y bueno, y hasta ahí se sabe. Yo ya pensaba que, bueno, pues que la enviarían a casa, que volvería con su gatito y tranquilamente, ¿no? Haría las paces con nosotros y ya está. Y tan ricamente. Y se iba a dedicar, pues, a cuidar de la gente, pues, que necesitaba, pues, prótesis y cosas así, ¿no? Esa era su idea. Pero claro, nunca llegó a ocurrir eso. Pero entonces, ¿qué le pasó? ¿Alterra acabó con ella? ¿De verdad tuvo un accidente de heridas graves? ¿Se contaminó con la bacteria a la hora de intentar eliminar al Leviatán? Muchas incógnitas, muchas incógnitas. Y luego a su vez, pues bueno, conversaciones de compañeros suyos, que bueno, más irrelevantes o menos irrelevantes. Hay uno que dice que bueno, que era un técnico en el cual pues arreglaba problemillas de la estación donde hemos estado. Y básicamente decía que abajo, en la salida de los tubos de la estación, bueno, pues a veces había problemas con los pájaros que eran corrosivos y demás. Y entonces, bueno, habrá que volver a esa misma isla, investigar toda la planta de abajo, toda la zona de abajo, porque seguro que hay cuevas y hay cosas bastante interesantes. Así que tendremos que volver, tendremos que volver. Dicho todo esto, pues tenemos un montón de cosas agregadas, ya tenemos varios sitios a los que ir y un montón de recetas nuevas para poder construir un montón de cosas, entre ellas, si no me equivoco, vehículos subacuáticos, sí, claro, cachonda. Vale, entre todo ello, tenemos por aquí, vale, el kit de cableado avanzado, tenemos las fibras sintéticas, el aerogel, tenemos titanio, ¿vale? Material de construcción básico, ¿ok? Vale, titanio. Y luego tenemos por aquí, importantísimo, el constructor de hábitat. Que esto es lo que tenemos que hacer sí o sí. Pero para eso necesitamos el kit de cableado y un chip de ordenador. Que ahora mismo no tengo los ingredientes, ¿no? No. Vale, tendré que ir a por ellos, farmearlo un poquito y demás. Y luego tenemos una mejora del C-Track, ¿vale? Que a su vez es la mejora de profundidad, ¿vale? Con lo cual, pues, está bastante bien. Está bastante bien porque tenemos cosillas, tenemos cosillas. Así que espero que os haya gustado y en el próximo con más. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Menudo día de exploración, loco. Todo lo que hemos descubierto en un momento increíble. ¿Y quién será la mujer de nuestro traje?